Hello, today is November 20th, 2020. My name is Cristian Doña Rebeco, and I am interviewing Marta Sonia Londoño Mejia for the Conversaciones Oral History Project, Voices of a Pandemic Project at the Office of Latino and Latin American Studies and Chris Library at UNO. This project is in partnership with the Voces Oral History Center at the University of Texas at Austin. Please know, Marta Sonia, that this interview will be placed in the University of Nebraska at Omaha Dr. Cici and Mabel L. Chris Library and shared with the Voces Oral History Center at the University of Texas at Austin. If there's anything you do not wish to answer or talk about, I will honor your wishes. Also, if there's something you want to talk about, please bring it up and we'll talk about it. Because we're not conducting this interview in person, I need to record your consent. So I'll ask you a series of six questions. Please say, mm-hmm. yes, I agree, or no, I do not agree after each one. There are several questions we need to make sure you agree to before we go on. The Office of Latino and Latin American Studies and Chris Library wishes to archive your interview along with any other photographs and other documentation at the University of Nebraska at Omaha, Dr. Cici and Mabel L. Chris Library. UNO's Chris Library will retain copyright of the interview and any other material you donate to OLLAS. Do you give the Office of Latino and Latin American Studies consent to archive your interview and your materials at UNO's Chris Library? Yes. Do you grant UNO's Chris Library right, title, and interest in copyright over the interview and any materials you provide? Can you repeat the question again? Okay. Do you grant UNO's Chris Library right, title, and interest in copyright over the interview and any materials you provide? Lo que esto significa básicamente es que al donar la entrevista, se sacan derechos. Ella, pero los derechos nunca son monetarios, digamos. O sea, no, esto es para ganar. Son académicos, sí, no hay problema. Okay. Yes, it's no problem for me. Mm-hmm. Okay. Go ahead. Do you agree to allow UNO's Chris Library to post this interview on the internet where it may be viewed by people around the world? Yes, it's no problem for me. Do you grant the Office of Latino and Latin American Studies consent to share your interview and your materials with the Voces Oral History Center at the University of Texas at Austin for inclusion in the Voces of a Pandemic Oral History Mini Project, which will include posting the interview on the internet? Yes, agree. We have many questions in the pre-interview form that we have already filled out. We use that information from the pre-interview form to help in research. The entire form is kept in a secure Voces server at the University of Texas at Austin. Before Voces sends it to the Benson Library and to the Chris Library, we would have stripped out any contact information for yourself or family members so that will not be part of your public file. Your public file will only be accessible at the Benson Library and Chris Library. Do you wish for us to share the rest of your interview in your public file available to researchers at the Benson? Yes, it's no problem for me. And last question six. On occasion, the Office of Latino and Latin American Studies and Voces Project received requests from journalists who wish to contact our interview subjects. We only deal with legitimate news outlets. Do you give consent for us to share your phone numbers or your email with journalists? Yes, do it. Perfecto. Muchas gracias, Marta Sonia. No, con todo gusto. Qué pena que no apague esto, perdóname. Un cliente, pero ya está controlado. Listo. Bueno, Marta Sonia, cuéntame un poco de ti, básicamente, ¿dónde naciste? ¿Cuándo llegaste a Estados Unidos? ¿Qué haces? Todo eso un poco. Bueno, como les comenté anteriormente, soy colombiana, nací en la ciudad de Medellín y durante muchos años, estoy hablando más o menos de 40 años, perdón, yo les decía que durante muchos años viví en mi querida tierra y pues allí estudié,
Tuve una niñez feliz alrededor de mi familia, mis padres y mis hermanos. Como también les comenté, mi pasión siempre fue la administración de las empresas. Me encantaba esa área, el crear una empresa. Y en Colombia tuve la oportunidad de trabajar en proyectos grandes. El último proyecto que trabajé fue crear la Clínica de las Américas. No sé si tú la conoces. O sea, a raíz de una experiencia que tuve de gerenciar y liderar la Clínica Conquistadores, donde juntamos de manera artesanal varias casas, hicimos la Clínica Conquistadores, ahí surgió la idea de iniciar el Complejo Médico Comercial de las Américas y pues allí estuve 10 años. Realmente fue una experiencia maravillosa a nivel profesional y personal. Siempre fui docente, o sea que trabajaba en empresas, pero al mismo tiempo era académica. Trabajaba con la Universidad de AFIT, sobre todo en los posgrados, dictando conferencias a nivel nacional. Siento pasión por enseñar, me encanta enseñar. Y entonces ya estando ahí, volví a la universidad, regresaba. Pero quería, mi sueño era venir a Estados Unidos a estudiar un doctorado. Ese era mi sueño. Pero mi doctorado fue que conocí mi amor, el amor de mi vida, que es Glenn. Nos casamos y entonces ya ahí surgieron como pues, algunas posibilidades que yo no estaba buscando. Yo empecé, por razones de la vida, empecé a ir a la iglesia luterana porque mi hermana vino y quería estudiar inglés. Y entonces yo la acompañé para que hiciera los estudios con el Metro Community College y conocí que ellos trabajaban con refugiados, lo cual me encantó. Entonces empecé a ir a acompañarlos, a ser voluntaria, porque sentí pasión por esa área, ¿no? ¿Y cuéntame, llegaste más o menos cuándo? Yo llegué a los Estados Unidos en el 2000, exactamente en el año 2000. Nosotros nos casamos antes, porque yo estaba estudiando aquí. O sea, ¿Pero tú llegaste antes? Yo estudié en los Estados Unidos un tiempo. Okay, yo llegué a los Estados Unidos en 1998. La cuestión es como... ¿Ah? ¿Después volviste a Colombia? Sí, porque yo era profesora de AFIT. Y entonces a mí me tocó volver a regresar a la universidad, a dictar conferencias como... No, y nosotros nos casamos aquí en los Estados Unidos. Y a mí me tocó regresar y sin él. Nosotros nos tocó vivir solos 6 meses. Y entonces, bueno, como él estaba como tan adulto, buscamos a nuestra niña. Y yo llegué a Colombia embarazada, ¿no? Entonces yo continué enseñando en la universidad mientras me llegaban los papeles, porque yo sí dije que no venía a Estados Unidos sin documentos legales, sin la residencia permanente. Y bueno, y cuando llegué, me dediqué a mi hija y continué estudiando. Continué estudiando, sobre todo el inglés, mejorando y perfeccionando el inglés. Y ya, entonces fue cuando vino mi hermana, conocí a Lutheran Family Services. Ella estudió inglés y yo me enamoré de Lutheran Family Services. Me pareció hermoso el trabajo que realizaban a nivel social. Y entonces empecé a ser voluntaria y los ayudaba en las clases de inglés con los refugiados y dictaba clases de computadores a los latinos. Entonces empecé a integrarme con la comunidad y a sentir pasión por eso. Ya. Yo siempre he sido muy social, nuevamente, pero aquí, realmente mi trabajo social, casi que de trabajadora social, lo empecé aquí en Estados Unidos. Porque claro. En Colombia todo era negocios, cátedra en finanzas, cátedra en business, académica y trabajar en empresas. En la pero igual, ¿seguiste de alguna u otra forma conectada con la parte de negocio? Nos contabas que... Sí, yo, es decir, digamos que yo continúo haciendo lo mismo acá, pero ya a un nivel muy diferente. Porque yo en Colombia manejaba empresas y creaba proyectos. Sí, me fascinaba empezar cosas de cero y hacer proyectos grandes, ¿no? Y acá, entonces yo lo que quería era darle el conocimiento a esta gente latina que le es tan difícil empezar en este país, ¿no? Entonces ahí fue donde, yo creo que fue la oportunidad de trabajar en Lutheran Family Services porque yo era voluntaria, pero me contrataron. Yo no estaba buscando empleo, yo estaba buscando una persona latina que trabajara en el sur de Omaha, coordinando todas las actividades que ellos querían dentro del sur de Omaha. After School Programs, ESL Classes, GED Classes, de todo. Y ahí fue cuando yo me conecté con la comunidad del sur de Omaha, cuando yo cogí ese cargo profesional y conocí a los negocios.
Tú sabes que uno va buscando también lo que le, por lo que uno siente pasión. Aunque trabajaba con toda la comunidad, me integré con la comunidad de negocios, los conocí muy bien y con ellos con Lutheran Family Services trabajé 3 años. Pero luego me llamaron de Consul Bloss para iniciar el Centro Latino de Iowa. Porque como yo trabajaba con los luteranos y pues había mucha relación con los metodistas me conocieron. Entonces me fui para Consul Bloss y allá iniciamos el Centro Latino de Iowa. Y fue un trabajo lindo también, una experiencia muy bonita trabajar con esa comunidad en Consul Bloss. ¿Y ahí estuviste cuánto Yo tiempo? estuve casi 13 años, perdóname, estuve 2 años, 2 años larguitos. Pero ¿por qué me quedé tan poquito a pesar de que estaba tan contenta? Porque los negocios del sur de Omaha me llamaron a que iniciáramos la cámara, imagínate. Entonces yo ahí pues me vi como una ambivalencia y sentía más pasión por lo otro, ¿no? Pues ¿por qué? Porque era juntar los negocios, fortalecerlos. Era un sueño también, ¿no? Y sentía que podía dar más y que mi conocimiento intelectual y mi experiencia la podía aportar más a la comunidad a través de la cámara. Y ahí Empezamos armaste. a trabajar la cámara, pero el sueño de ellos era más como integrarse, conocerse, de pronto recibir algún entrenamiento. Y de pronto mi visión era más grande. Mi visión era mucho más grande, más en el campo de desarrollo económico. Veía que había problemas en la parte de financiación, que habían otras dificultades que ellos estaban enfrentando y que de pronto se podía hacer a través de otro tipo de organización. Mi sueño no estaba completamente en la cámara, a pesar de que sí es una labor interesante y la cámara sigue cumpliendo un papel muy importante en la comunidad. Es más de networking, es más de networking lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, yo pensaba más en la educación, pensaba más en la financiación, pensaba en otras cosas. Entonces, desde que estaba en la cámara, empecé a pensar en el CDC. Y realmente, estando en la cámara, se creó jurídicamente en el CDC, ¿ya? Yo trabajé con la cámara 2 años, diciéndoles a ellos pues, que estaba montando a MLCDC. Arranca, incluso les dije, ¿por qué no MLCDC que sea la non-profit de la cámara? Y yo ya sigo asociada con la cámara, pero yo no entendía muy bien la cosa. Cuéntame, ¿me podrías decir el título de MLCC completo? Midlands Latino Community Development Corporation, larguísimo. Midlands Centro de los Estados Unidos, latino, porque nuestro foco eran los latinos, aunque después también atendimos a los refugiados en algunos proyectos que trabajamos. Y CDC es una manera de definir algunas corporaciones que trabajan para la comunidad en el campo de desarrollo económico. Entonces es MLCDC, era comercialmente conocida como MLCDC. Pero ahí tú también saliste un poco de la cámara y antes No, de entrar al yo estuve 2 años en la cámara y mientras estructuraba la cámara, también montaba MLCDC. Es que yo tengo ese problema, que yo tengo un sueño y empiezo a trabajar en este sueño mientras trabajo en otro. Entonces, yo empecé a MLCDC y ya luego me retiré de la cámara. Seguimos siendo amigos, pero me retiré de la cámara y porque ya nos dieron el estatus de non-profit. Teníamos una junta directiva y todo. Cristina Castro creo que fue la primera presidenta de la cámara. Teníamos una junta directiva espectacular, integrada por gente comunitaria, como también gente de negocios, como también gente de los bancos. La primera junta fue increíble. Entonces arrancamos con la organización con mucho entusiasmo, obviamente sin recursos, ¿no? Porque nosotros no teníamos ninguna conexión con las familias filantrópicas. Entonces el apoyo nos lo daban principalmente los bancos y hacíamos desayunos educativos. Bueno, hubo mucha innovación. Trabajamos eventos culturales, grandes festivales para conseguirnos la plata, ¿cómo te parece? Pero se estructuró la organización y realmente el sueño se alcanzó. Había mucho más sueños porque el sueño se iba hasta housing, que en un futuro hubiese la posibilidad de que se le ayudara a la gente con las casitas, la parte financiera, la parte de las casas también, además de los negocios. O sea, empezamos con negocios porque uno no puede empezar con algo tan grande, pero nuestro campo era desarrollo económico. Ese era el sueño final. Finalmente, la Junta decidió que se iba a quedar únicamente en Business Development y es algo aceptable, ¿no? O sea, si tú miras ahorita el MLCDC, ellos están enfocados más a la creación de negocios. Guarderías es un programa hermosísimo, que fue el primer programa que montamos.
y se crearon muchísimas. Esas mujeres son grandes empresarias en este momento. Muchas de ellas tienen grandes childcares educando a los niños en varios idiomas, ¿no? Es un programa muy bonito y muy reconocido en Irlanda. El programa de guardería, no solamente para los latinos, sino también para los refugiados, comunidades refugiadas, porque se recibió una gran federal. Se recibió una gran federal de 3 años para iniciar guarderías en Omaha y en Lincoln. O sea, realmente se lograron muchas cosas en MLCC, consiguiendo recursos a nivel de la ciudad, como la CDBG Grant, a nivel estatal y a nivel federal. O sea que finalmente, después de tanto esfuerzo, se logró un apoyo de las entidades filantrópicas, de las entidades privadas, los bancos y del gobierno. Y muchos programas se crearon. Es una CDFI, la única en el Midwest. Una CDFI es una Community Development Financial Institution. Es una institución que trabaja proyectos para la comunidad y recibe plata del Departamento del Tesoro y de muchas organizaciones, ¿no?, del estado de Nebraska, con la idea de prestar a los negocios o, por ejemplo, para comprar casita o para trabajar proyectos. Ellos soportan muchos proyectos de desarrollo económico. Tiene mucho futuro. Espero pues que la conserven porque realmente es una joya. Es así, no, CDFI. No, por supuesto. Excelente. Sí. Y hemos conversado en otro momento del programa de guarderías y lo importante que ha sido para mujeres jefas de hogar y para refugiadas y latinas. Es un proyecto muy interesante. Exactamente. Y MLCC hace mucho énfasis en las mujeres. Vi tú que cuando yo estaba en la organización, atendíamos todo tipo de personas, ¿no? Pero el más del 90% de nuestras clientes eran mujeres. Ya no solamente por el programa de guardería, ¿no? Cocina, costura. O sea, nosotros motivábamos mucho a la mujer a que iniciara su negocio en casa. Y después de que era exitosa en casa, pues ya salía, digamos, a un local comercial. Ese era como el esquema de desarrollo que nosotros le sugeríamos, porque tú no sabes, es muy difícil mantener los costos de un negocio, demasiado difícil. Entonces, realmente fue una experiencia maravillosa, la de MLCDC. Y simultáneamente trabajando con MLCDC empezamos a trabajar otro proyecto más de tipo comercial. Me retiré de MLCDC con mucho dolor, porque realmente yo amaba la... pero perdóname. Yo te conté que también trabajé con el Departamento de Desarrollo Económico, pero no me retiré de MLCDC. O sea, realmente yo empecé en MLCDC durante 3 años tuve 2 posiciones. Era la directora ejecutiva de MLCDC, medio tiempo, porque también conseguí otras personas alrededor mío que nos apoyaran, y me fui a trabajar al Departamento de Desarrollo Económico, 3 años. Y la razón era aprender. Era conocer los negocios de todo el estado de Nebraska, era otro sueño, y aprender sobre todas las ayudas que el estado de Nebraska da a los negocios. ¿Ya? Yo quería aprender, tener ese conocimiento. Ya cuando MLCDC recibió todas esas gran federales, pues era mi responsabilidad, ¿no? Y a pesar de que el trabajo del estado de Nebraska lo amaba, porque te digo que fue una experiencia inolvidable, de los empleos mejores que yo he tenido en mi vida, ha sido el del estado de Nebraska, por la calidad humana de la gente. Eran doctores, todos máster, o sea, una gente a nivel académico espectacular, y era la única latina, y me trataron supremamente bien. Fue muy duro, todavía somos amigos, somos completamente amigos, pero me retiré por la comunidad, por eso volví a MLCDC. Y ahora, pues, ¿por qué me retiré? Pues porque quería dedicarle más tiempo a la familia. Era mucho el trabajo, muchísimo el trabajo, día y noche trabajaba yo para esa organización. Y quería dedicarle más tiempo a la familia. Voy a seguir trabajando para la comunidad. Porque aunque creé una empresa mía, de todas maneras va a tener un componente social importante. O sea, la gente que no tiene, no le voy a cobrar. Entonces voy a seguir con la misma tendencia social, pero trabajando a través de mi entidad y de pronto con más flexibilidad. ¿Y esa empresa, tu empresa también es para proyectos, desarrollo económico? Sí. Sí, realmente los objetivos son muy similares a MLCDC, pero es una empresa que yo manejo. Ya en este momento no tengo que estar trabajando con una junta directiva ni con todos esos grandes federales y estatales que requieren reportes y una serie de cosas. O sea, me da más flexibilidad porque yo quiero más disfrutar mis nietos, disfrutar más mi esposo. Quiero viajar más a Colombia. Compramos un apartamento allá y quiero visitar más a mi madre, que ya tiene 82 años. O sea, que es un momento de mi vida donde yo quiero combinar lo profesional con lo personal, que lo he sacrificado mucho. Mis hijos
que están acá y en Miami, en otras partes, pues yo quiero disfrutarlos más. Y por eso estoy estudiando impuestos y cosas de ese tipo, porque si trabajo ciertas cosas, pues me darían la flexibilidad que yo quiero. Y aparte de eso, la última vez que nos vimos, al principio de toda esta pandemia, tú tienes, estabas participando o estás participando de otra organización de la comunidad que se llama Amigas. ¿Todavía estás ahí? Mira, es que el problema es que la pandemia nos afectó. ¿Por qué? O sea, yo no tengo problema. Yo participo en todo. Pero estas chicas que están en Amigas son empresarias, la mayoría de ellas. Y les ha tocado muy duro trabajar para mantener sus negocios. Y adicionalmente, había una conferencia planeada para comienzos de este año donde se traía una conferencista desde México y se invirtió dinero en ello. Y mira, la pandemia nos desmontó todo lo que teníamos planeado. Entonces ellas se centraron más en sus negocios y la conferencia realmente se quedó que para el segundo semestre, pero tampoco se pudo por la pandemia, ¿no? Entonces prácticamente todo se pospuso hasta el año entrante. Entonces yo diría que yo participo en un proyecto, Cristian, en este momento, si hay un grupo trabajando. Porque yo hablé con Yuriko hace 8 días sobre un proyecto que ella está trabajando y yo le decía que uno de los grandes desafíos que se presentaban en las non-profit es tener una junta directiva comprometida. Entonces, yo ya trabajar un proyecto como Metacuen MLCDC, que habían juntas, sí, había gente que trabajaba, no toda, ¿no? Unas 2 o 3 trabajaban, pero trabajaban horitas. El gran esfuerzo le tocó al director ejecutivo en una organización naciente. Entonces, yo me le mido a Amiga, que me parece que tiene un enfoque espectacular, y yo sé que algunas de ellas están motivadas, pero le tienen que dedicar tiempo. Esa sería la condición, y se los he dicho muchas veces. ¿Cuáles son los objetivos de Amiga? El desarrollo integral de la mujer. Uh-huh. O sea que desarrollar civismo, ayudarlos en la parte económica, en la parte emocional, salud. Es fantástico el objetivo. O sea, yo obviamente aportaría en mi campo. A mí la parte cívica me fascina. Sabes que yo tengo esa vena política. La he tenido toda la vida. Digamos que no me he metido en ella pues porque me he enfocado en mi especialización, en la parte económica. Pero yo pienso que el hecho de que la gente conozca sus derechos cívicos y que participe activamente. A mí la labor que hace el centro laboral me fascina, me encanta. Me gusta mucho. Pero bueno, uno no puede hacerlo bien en todo, ¿no? Ese es el problema. Claro. Bueno, empezamos a hablar un poquito de la pandemia con relación a la organización Amigas y otro. Pero cuéntame un poco, ¿cuándo empezaste tú a escuchar por primera vez de esto de este COVID, de esta cosa que estaba pasando? Desde que estaba en China, yo supe el COVID. Y yo pienso que aquí en los Estados Unidos empezó a llegar, no en febrero, hubo casos de COVID desde antes, porque habían unas gripas muy fuertes, que yo lo veía inclusive en los negocios que yo asesoraba, o que sigo asesorando, donde la gente se quedaba en casa. O sea, realmente me enteré desde febrero. Desde febrero me enteré porque los casos ya eran publicados y marzo la cosa se volvió de pronto, pues, extrema. Ya porque veíamos que en el mundo, sobre todo en Europa, tantas muertes, tanta tragedia de que los hospitales no tenían capacidad para atender a su gente. Y aquí en Estados Unidos, perdóname que sea tan franca, a pesar de que Trump decía que era una gripita y que pues no había problemas y no se ejerció el control que debió ser, en un comienzo, pues también empezó fuerte. Y mira a dónde llegó New York, ¿no? New York estuvo, New Jersey, todas esas organizaciones, pues esos estados estuvieron muy mal, tremendamente mal. Y todos los Estados Unidos, vemos en este momento el pico tan alto de la pandemia, ¿no? A lo que hemos llegado. ¿Y cuándo más o menos empezó a tener un efecto en tu vida cotidiana? ¿Cuándo tuviste que empezar a dejar de ir a ver a tus clientes en persona y hacerlos en Zoom? ¿O eso no cambió? No disminuyó. Ya en este momento yo utilizo mucho el Zoom. Yo antes viajaba a otras ciudades. Ya en este momento utilizo mucho el Zoom. Reuniones, por ejemplo, con bancos, así como contigo, o con otras organizaciones, la hago vía Zoom. Con clientes también. Hemos tratado de que todo sea online y que me envíen papeles online. Si les hago un business plan o estamos trabajando un proyecto específico que sea vía online.
He tratado de mantenerme en casa, como te digo, si a mí me dio el COVID fue por una cosa pues extrema, no sé qué ocurrió ahí, ¿ya? Pero me he tratado de cuidar mucho en la pandemia, porque yo pienso que es importante cuidar a mi familia y también a mis clientes y a la gente que está alrededor y cuidarme a mí misma también, porque esta es una enfermedad letal, puede llevarlo uno a la muerte, ¿cierto? No, por supuesto. Pero tú, ¿cuándo empezaste? ¿Cuándo dijiste, ok, esto es grave, esto ya está en todas partes, yo voy a Desde empezar? el comienzo, desde febrero, yo empecé a cuidarme. Desde febrero, y como tenía el cambio, acordate que yo ya empecé a trabajar mi negocio y sí nos ha afectado. O sea, digamos que los clientes como tal a nivel económico se han afectado. Yo les he trabajado prácticamente mucho, mucho gratis. Cuando les doy asesoría telefónica, me llaman a preguntarme y yo gracias a Dios lo puedo hacer. Ya lo puedo hacer porque yo soy jubilada en Colombia y mi marido es el que sostiene toda la casa, ¿cierto? Pero me ha tocado dar muchas asesorías sin costo, sin cobrarles y mis ingresos se han afectado, se han visto afectados, pero no me importa. Yo pienso que es un año duro para todo el mundo y que si hay que contribuir, hay que contribuir. Y me he dedicado mucho al desarrollo profesional, eso sí. O sea, aquí me ves estudiando. Estudiando tres libros de este tamaño, mira, con Age and a Rock, porque quiero, nunca, siempre he estado motivada por este tema, pero nunca me había metido. Me fascina estudiar, a estudiar y entender, porque esto es importantísimo, ¿no? Para el manejo de proyectos, para todo se necesitan los taxes, ¿no? Entonces estoy maciando. Me he dedicado mucho a estudiar. No, por supuesto. Qué bueno, o sea, qué bueno que hayas podido tener esta posibilidad, digamos. Tú tienes, me contabas, un hijo y dos hijas. ¿Hay alguno que viva contigo o que viva acá en Omaha? Sí, hay uno que vive en Omaha, que es ¿Ya? el varoncito. Mi hija mayor, ella está casada y vive con su esposo en la Florida, en Fort Lauderdale. Ella estudió en UNL, ella es ingeniera mecánica, hizo maestría en negocios también, tiene mucha educación. Trabajó como ingeniera mecánica ganándose un platal en un comienzo, pero imagínate que por los hijos tomó la decisión de trabajar más alrededor de ellos. O sea, que ella trabaja mucho alrededor de sus hijos. Se volvió mamá, pero trabaja, tiene tres proyectos que trabaja desde la casa. O sea, que se volvió empresaria en casa. También. Sí, empresaria en casa. Esa es mi Cata, la mayor. Se casó con un americano. Susana, el Juan José. Él trabaja y está aquí en Omaha. Bueno, él empezó a estudiar psicología en UNO, pero no la ha terminado. Ahí estamos tratando pues a ver si la termina. Pero bueno, aquí les gusta mucho, desgraciadamente, la plata. Pero yo soy una persona que me fascina la academia, ¿no? Y creo en la importancia de la educación. Entonces, bueno, él me dijo que en enero empezaba otra vez. Entonces vamos a mirar a ver. En el metro va a empezar a coger clases. Bueno, y Susana, ella sí termina su carrera el año entrante. Ella está en Utah. Esa es la mujer que se me fue por las artes. Y tiene el perfil de abogada, pues porque ella le fascina leer, está estudiando danza en BYU y literatura e idiomas. ¿Por qué? Porque ella le fascina escribir, ella es escritora. O sea que ella escribe poesía. Y le encantaría escribir libros y cosas de ese tipo. O sea que esas son sus pasiones, la danza y la escritura. Qué lindo. ¿Cómo ha sido estar en esta pandemia con tus hijos en tres partes distintas? ¿Has podido ir a verlos? ¿Ellos han estado bien? ¿Cómo ha sido estar esta relación con tus hijos o estar en esta pandemia con tus hijos? Me ha afectado, lógicamente, porque en el pasado yo viajaba más. Ahora, lógicamente, pues por las condiciones. Por ejemplo, en el caso de Catalina, pues tengo que ir en avión. Este año la he visitado una sola vez y tenía miedo. No creas que yo cuando viajé en ese avión, porque apenas estaban las aerolíneas empezando, y yo dije, ay, Dios mío bendito. Bueno, pero yo estaba enloquecida por ver a mi hija, a mi yerno y a mis nietos. Y me fui. Me arriesgué y me fui en mitad de año.
Entonces sí ha afectado indiscutiblemente. Con Susana igual, porque Susana también venía más periódicamente. Ahorita viene, la semana entrante el martes, y estamos felices porque la extrañamos. La extrañamos muchísimo. Yo con ella me encontré a mitad de año en Florida. Entonces sí nos ha afectado la pandemia en relación con, digamos que usamos mucho Zoom, usamos mucho el teléfono Spotify, utilizamos WhatsApp para comunicarnos, que tiene la camarita, casi todos los días. Pero ese face to face es muy importante. Entonces sí nos afecta. Claro. Y tú tienes, bueno, está, tu mamá vive en Colombia, no has podido ir a Colombia, supongo. No. ¿Cómo ha sido vivir esta pandemia desde lejos en relación a lo que pasa en Colombia? Muy difícil. Ha sido muy difícil. Te conté que una tía muy querida, hermana de mi mamá, era como mis... Ella vivió siempre al pie de nosotros y nos quedamos alrededor de ella. Y muy joven, pues porque ella realmente era más joven que mi mamá. Y cómo es que le da el COVID. Empezó con un decaimiento, no tenía ni gripa ni nada. Y era decaimiento y nada más, y no le provocaba comer. Y los médicos, imagínate, estuve en manos de especialistas, los médicos de Colombia como son de buenos. La hija de ella está casada con un médico cirujano plástico, para que veas, casa de herreros a donde palo. Y entonces se le fueron por el lado de la tiroides, porque ella tenía problemas de tiroides, que de pronto estaba desbalanceada. Se fueron por el lado de la depresión, porque ella también tenía problemitas de depresión y que entonces que había que mirar el medicamento. Cuando ya se dieron cuenta, no podía respirar. Y llegó a la clínica completamente azul y ya entubarla. Y obviamente no había nada. Pues es decir, en 2 semanas se murió. Entonces imagínate, una persona tan amada y no poder estar con la familia, por lo menos con las primas, ¿no? Que son como hermanas. No poder visitar a mi mamá, ya tiene 82 años, ¿no? Entonces, sí afecta. Se ha afectado mucho el no poder estar en contacto con la tierra. No, y a mí me fascina ir a Colombia, el olor a la tierra, el disfrutar la arepa, la comida, mis hermanas. Algo positivo, yo veo siempre lo positivo y lo negativo. Algo positivo es que nos aprendimos a comunicar más virtualmente. Entonces ahora, antes muchas fiestas que habían de cumpleaños y cosas de ese tipo, me las perdía. Pero ahora todo es vía Zoom. Entonces la celebramos juntas, ¿no? Entonces hay que ver esa parte positiva de la tecnología en este momento. No, por supuesto. ¿Tú, todas tus hermanas están en Colombia? Bueno, no. Yo tengo 3 hermanas, te comenté. Hay 2 que viven en Colombia, pero hay una que hace muchos años vive en México. Ella es doctora en ingeniería y trabaja con la UNAM. Ella está en México con sus hijas. Y ella también ha estado bien, te has comunicado con ella. Sí, sí, sí. Ella está muy bien. A la hija de ella sí le dio COVID. Dianita, que también es académica y está empezando un doctorado. Ella terminó su maestría, está empezando un doctorado. Le dio, pero le dio muy suave. Tuvo tratamiento médico y se sanó. Te cuento que a mí me dio, y muy fuerte. No creas que fue fácil, Cristian. Mira, yo creo que ha sido como de las infecciones más duras que yo he enfrentado en mi vida. Yo soy muy positiva y siempre pensé que iba a estar bien. Pero 2 semanas con fiebre, yo no me podía, es decir, yo soy muy activa y me venía a estudiar. Yo decía, no, yo no me voy a caer en la cama. Pero yo me fascina hacer ejercicio, no hacía ejercicio. La comida no me sabía nada. O sea, me dieron todos los síntomas y sobre todo el escalofrío, la fiebre. Uy, fue muy maluco eso. Por eso cuídate. Sí. Al máximo. Ojalá que no te dé. Y después de 2 semanas, sigue uno como con los dolorcitos de cabeza, mucho dolorcito de cabeza, sobre todo temprano. Y pues a mí me afectó mucho fue esta parte. Todo lo que tiene que ver con la garganta, el pecho. Siempre me afectó un poquito. Y todavía quedaron como algunos efectos secundarios que estoy en este momento enfrentando. Mínimos los efectos secundarios, pero es una infección que es terrible. Ese virus. Bueno, por suerte tu esposo no le dio. Es que desde que yo empecé a sentir que tenía como algo raro en la garganta, yo inmediatamente me empecé a cuidar. Y inmediatamente me pongo una pieza aparte y dije, lo abandono. Me dice, pero es que si no tienes nada, no sabes.
y me fue, y me hice el test y me salió positivo. Yo, ¿cómo? Y inmediatamente hice las cuentas, claro. Visité a este cliente y seguramente toqué la mesa. Y yo siempre me limpio, ¿sabes? Y me lavo las manos, pero no sé qué pasó ese día. No sé. ¿Y esto fue hace poco o fue al principio? No, eso fue hace poco. Es que te estoy hablando de que hace 3 semanas. Uf. O sea que apenas estoy saliendo. Bueno, qué bueno que estés bien. Sí, pero me dio fuerte, sobre todo que yo soy hipertensa. Entonces, mi preocupación era esa, que me afectara el corazón. La parte respiratoria, gracias a Dios, no me, pues, si me afectó acá, pero no, que yo tuviera problemas de respiración, no. Eso sí, no, o si no, pues me hubiera ido para una clínica, ¿no? Pero no. Esa parte no me dio neumonía o que no pudiera respirar, ¿no? Pero clientes se han muerto. Muchos clientes míos se han muerto y no sabes el dolor tan grande que he sentido. Jóvenes, con hijos, con todo un futuro, negocios exitosos y se han muerto. Latinos. Por ejemplo, el dueño de la Michoacana tenía problemas con el corazón. Es que el problema del COVID es que si tú tienes una falencia, un problema, como diabetes o sufres del corazón, te complica ese órgano que tiene problemas. En el caso de él, le afectó el corazón y se lo llevó a una cirugía de 56 años. Y un negocio exitosísimo, y la señora la dejó con un recién nacido. Y ellos tenían 7 hijos. Eso fue traumático. El rinconcito salvadoreño, la famosa doña Ana, murió por el COVID. O sea, mucha gente ha muerto. Gente de construcción, sí. Cuéntame, desde tu perspectiva y siguiendo con este tema, ¿cómo has visto tú que ha impactado a la comunidad latina en Omaha? Empleo, sobre todo para la gente indocumentada, desafortunadamente le ha afectado. Negocios, realmente su desempeño no es el mismo y han tenido que despedir gente, volvemos al tema mismo del empleo. Ya se ve un nivel de pobreza más alto en nuestra comunidad. Tú sabes que la comunidad de color ha sido la más afectada por la pandemia, ¿no? Entonces, ahí no está exenta la comunidad latina. Los casos de COVID aquí en Omaha han sido grandes para la comunidad latina. En las empacadoras de carne. Uno ha visto mucho que la gente, en los sectores donde nuestra gente trabaja, pues la gente se ha enfermado, mucha gente se ha enfermado porque las condiciones de sanidad no son las más indicadas. Y entonces 2 semanas sin trabajar, y eso obviamente ha afectado a las familias. Definitivamente la pandemia sí ha afectado a nuestra comunidad. Casos de muerte, obviamente, ¿cierto? Pérdidas familiares, de muchas maneras. Y todo lo que yo te comenté a nivel personal también pues, le ha pasado a ellos, ¿no? De no poder viajar a sus tierras, de gente que se ha muerto en sus países de origen y no los pueden visitar ni acompañarlos. Tú has trabajado durante muchos años, como hemos conversado, con organizaciones latinas en el sur de Omaha. ¿Cómo han reaccionado esas organizaciones a la pandemia, crees tú? Tú sabes que este año estaba un poquito desconectada de ahí del sector como tal, pero yo sé que han trabajado, o sea, por mensajes que me han llegado o por iniciativas que se han propiciado, la Cámara de Comercio ha creado fondos y ha recogido dinero para poder ayudar a los negocios. Yo sé que Catholic Charities también ha tenido campañas, sobre todo con, ellos tienen un pantry y han ayudado a la gente bastante en los empleos. Es chicano, o sea, el Latino Center of the Midlands también ha trabajado. Yo creo que las organizaciones han respondido como siempre a apoyar a la gente, cada uno en su área, en su trabajo. ¿Ya? Las de desarrollo económico, MLCC se ha seguido trabajando, el Consulado de México, hemos hablado con la cónsul y nos ha integrado para trabajar cosas, algunos proyectos también. Entonces yo pienso que ha habido una respuesta positiva a la organización. Es que yo amo, realmente nuestras organizaciones trabajan con pasión. Y ahora pues que la gente está en problemas, pues no debe ser la excepción, ¿no? Sí, o sea, no las vi directamente en acción, pero vía online sí.
vi los proyectos que estaban trabajando. ¿Y cuáles son tus principales preocupaciones hoy respecto a COVID? Bueno, la primera es que la gente no le da la debida importancia a la enfermedad. Porque de pronto nuestra comunidad es muy joven, ¿no? Y entonces hacen fiestas y se siguen reuniendo sin protección. Y no les importa que la gente adulta pueda enfermarse, ¿cierto? Puede que ellos se enfermen levemente. Entonces me preocupa esa parte. Que no hay una debida conciencia acerca de lo grave del COVID. Hay gente que no utiliza la máscara. Ya, eso me parece supremamente grave y eso viene pues de nuestro gobierno de arriba federal, ¿cierto? Ya sabemos el problema que tenemos aquí con Mr. Trump, ¿no? Sí me preocupa mucho también la parte política. Lo que se está dando en este momento, pues yo no creo que haya ninguna razón realmente legal para que Trump se quede, ¿cierto? Pero sí en este momento hay un momento de incertidumbre grande en relación a cómo se va a manejar la pandemia y los recursos. Porque yo sí creo que Biden, si él coge la presidencia, pues va a tener recursos importantes para que la gente tenga mejor calidad de vida en el tema de la salud. Con Trump no, seguimos como en lo mismo o peor, ¿me entiendes? Entonces hay una incertidumbre desde ese punto de vista. Por lo menos hasta que no se tenga la vacuna, de todas maneras va a ocurrir esto, que no nos podemos ver ni podemos hacer negocios directamente. O sea que, porque sí ha habido una desaceleración de la economía. Proyectos que se venían manejando se han estancado. O la gente le ha dado miedo a seguir invirtiendo. Por ejemplo, en CIO, ese proyecto tan grande, tan hermoso, la gente está asustada. Dice, pues, ¿cómo nos vamos a meter en este proyecto si los negocios están en crisis? A invitarlos a que se pasen en este momento y vengan acá al edificio. Entonces ya quieren vender. O sea, eso le ha generado miedo, pánico. Y entonces algunos inversionistas no quieren continuar. Cuéntame, ¿cuál es ese proyecto? Se llama Community Investment Opportunities. Yo lo empecé a trabajar hace 10 años con los líderes de la comunidad de negocios en el sur de Omaha y con profesionales también. Se compró un edificio de 250,000 pies cuadrados con una excelente ubicación. Se ha seguido toda la metodología de proyectos. Estudios de mercado, estudios de prefactibilidad, se tienen planos arquitectónicos, se tiene todo el master plan del proyecto. El edificio queda ubicado al pie del metro del One World Community Health Center. La ubicación es estratégica, pero los miembros están aterrorizados, llenos de miedo. Ellos dicen, ¿cómo vamos a meter plata en un proyecto con esta incertidumbre? Ya quieren vender la propiedad. Muy triste. Eso sí me partió el alma, porque yo les decía, es que nosotros como latinos podemos. Hay recursos, está los TAS Incremental Finance, el Estado de Nebraska tiene recursos. O sea, trae los recursos y que los latinos podamos montar un proyecto de impacto. Pero con esta pandemia la gente se aterrorizó. Y ahí que pueda, y se trató de convencer de que siguieran, pero es que la carreta la llevo desde hace 3 años. Se compró la propiedad hace 4 años, pero ellos dicen, en este momento histórico no se puede. ¿Y esos inversionistas son principalmente latinos también? Sí. Se han invertido, te voy a contar, $500,000. Es el primer proyecto donde se junta mucha gente pensando en un proyecto de impacto comunitario. Pero la pandemia lo frenó. Y de pronto lo acaba. Vamos a ver qué pasa. Yo le pido mucho a Dios que de pronto la perspectiva cambie y que las condiciones mejoren el año entrante. Pero en este momento, como te digo, la última asamblea que tuvimos aquí, nadie lo sabe, ¿no? Yo les presenté los sueños otra vez, las posibilidades. Pero ellos dicen, Marta Son, es que estamos en un momento de crisis mundial. Pues yo, es decir, yo no tengo argumentos suficientes para decir. Yo les digo, mire, es que los momentos de crisis es cuando se pueden tener grandes proyectos. Y se puede generar empleo para nuestra gente. Nosotros latinos podemos mostrar que realmente podemos, profesionales, gente con talentos, hacer algo de importante. Ya hemos hecho la peor parte. Tenemos un edificio pagado el 100%. Tenemos los planos, tenemos todos los estudios de factibilidad. Es empezar a operar el proyecto. Y les presenté todas las estrategias. Pero tienen miedo. Porque ellos tienen ahí invertidos 30, 40 mil dólares, 50 mil dólares y son los ahorros de su vida. ¿Me comprendes? Son 30. Sí, por supuesto. Y
¿Cómo ves tú? O sea, ya sabemos que la situación es crítica ahora, sabemos que, por ejemplo, en este ejemplo que me has dado, pero tú, ¿cómo ves el futuro? Esto en algún momento se va a acabar. Entonces, ¿qué opinas? No, yo soy muy positiva. Como te dije ahorita, yo pienso que detrás de las grandes crisis vienen proyectos hermosos. Ese proyecto que te mencioné en Colombia, lo empezamos en la más grande crisis de Medellín, la época de Pablo Escobar, donde el narcotráfico nos afectó, había bombas, violencia, varios de nuestros socios los mataron. Finalmente juntamos 580 socios. Y tú no te imaginas, en ese momento de crisis se compraba material más barato, la mano de obra, pues sin obviamente, se pagaba un salario justo, pero fue posible conseguirla más barato porque había sobre demanda. O sea, la gente estaba buscando empleo, ¿ya? Por las condiciones tan críticas. Fue muy difícil que convencer a los bancos, pero los bancos nos prestaron dinero. Es decir, ese gran proyecto que se manejó, que en su momento era de 60 millones de dólares, Cristian, fue posible por la crisis. Este proyecto, yo les decía, vale 20 millones de dólares. O sea, es un proyecto de gran magnitud, pero es que estamos hablando de rentar 250 mil pies cuadrados o hacer partnership para manejarlo por pisos. Porque es que ese era un gran sueño, era tener un mercado cultural, donde se vendiera comida a diferentes países, las mujeres, tuviera una cocina comercial. Y MSDC consiguió la gran para la cocina comercial, consiguió dos grants, tenía más de 1 millón de dólares para invertir en esa cocina comercial. ¿Ya? Era montar áreas para gente que trabajara sewing y darle la posibilidad de trabajar, hacerle la ropa a diseñadores. O sea, teníamos cantidad de sueños. Pero bueno, vamos a ver si lo podemos hacer de otra manera en un futuro o si definitivamente esta gente se vuelve motivada, ¿me entiendes? Después de que las condiciones sean mejores. Entonces, yo pienso que el futuro va a ser muy especial. Y ahí el liderazgo, la gente líder de la comunidad va a tener que tener una participación muy activa para empoderar, motivar, dar su conocimiento en beneficio de otros. Y sí, decir a la gente, podemos y sigamos adelante, ¿cierto? Ahora, tú estás tratando de ayudar, no cobrando en tus trabajos, etcétera. ¿Cuál es el tipo de personas que llega a ti a pedirte ayuda en este momento? Estamos hablando de low-income people. La mayoría de ellos es gente que no tiene recursos. La gente que puede pagar, me pagan mi asesoría. No hay problema. Yo tengo negocios grandes que necesitan un plan de negocios, por ejemplo. Ellos me pagan la asesoría. Pero la mayoría estamos hablando de gente indocumentada, gente que tiene su negocio en casa, ¿sí? Gente que necesita apoyo y que no lo puede tener del gobierno. A esa gente la estoy apoyando muchísimo. O el muy pequeño empresario que necesita información. Ah, bueno, ¿cómo aplico a SBA? Esta ayuda que salió, o esta ayuda que salió del Estado de Nebraska, ¿cómo podemos acudir a ella, no? Ah, mira, la Cámara está dando este fondo porque no participa, si está la solicitud. Sí, son cositas, yo las manejo a través de mí, yo tengo una base de datos y yo les mando emails, y entonces ellos me preguntan, ¿no? Me preguntan y me dicen, ¿cómo hago? ¿Cómo aplico? Entonces, en esos casos, pues, no les cobro, ¿no? Porque yo sé que están en problemas. Es como al caído caerle, ¿no? Entonces, bueno, ese es el aporte social que yo puedo dar en este momento. Pero Dios es grande y me ha dado recursos, algunos recursos este año. Sí he podido tener algún ingresito, pero no el que ganaba antes, pero estoy bien. Muy bien. Qué bueno. Y ellos, o sea, tú has visto, cuando conversas con ellos, ¿cómo has visto, los has visto preocupados, los has visto nerviosos, esperanzados, han perdido Están el viviendo trabajo? su presente, Cristian, y su presente es muy duro. El decir que han tenido que despedir gente, el saber que no tienen capital de trabajo para operar sus negocios, en que sus ventas han bajado, en la mayoría de ellos, es como la lucha por el día a día, ¿me entiendes? Cuando uno trabaja para una entidad, en el caso de cuando yo trabajaba para MLCDC, pues me iba a pagar el salario y ya, o sea, yo hasta el año pasado pues estaba hecha, yo no era. No hay problema, pero cuando tú eres empresario te la tienes que ganar, ¿me entiendes? Para poder subsistir. Entonces, no ha sido falso, no ha sido fácil. Pero es una gente muy trabajadora. El latino de por sí es, y como en nuestros países también han vivido la pobreza, muchos de ellos han sido campesinos o han sido obreros.
porque su nivel educativo no es muy alto, la mayoría no es muy alto, entonces son muy innovativos. Entonces ven cómo sobrevivir y darle el sustento a la familia. Y afortunadamente en este país hay mucha ayuda. Pero siguen luchando por su causa y por su negocio. Son persistentes, son empresarios de verdad. Son guerreros. Entonces eso me da mucho más esperanza también. Que apenas pase la crisis, pues todo se va a reactivar y va a haber fe y esperanza y para adelante, ¿no? O sea, que la conclusión es preocupados, trabajando muy duro, pero persistentes y siguen luchando. Qué bien, qué lindo. Me parece fantástico. Algunos negocios han desaparecido. ¿Sí? Por ejemplo, la cabaña de Franco. Hermosa la cabaña de Franco sobre la 24. Cerró, no pudo más. Pero yo le digo a esta chica, está trabajando en este momento en una cocina comercial, volvemos a montarlo el año entrante y vamos a hacerlo de tal manera, empiecen chiquito, muy chiquito, de pronto una lonchera o se reactiva aquel proyecto que estábamos pensando y que sea un lugar chiquitico. Porque en ese proyecto de CIO, en Community Investment Opportunity, lo que estábamos pensando en esto, juntémonos, compartamos costos, mercadeemos juntos, tengamos parqueadero juntos, que nuestra área sea nuestra. ¿Sí? ¿Para qué un restaurante grande, grande, grande? No, como hacemos en los centros comerciales. Una plaza donde compartimos los baños, compartimos todo. Ese era el enfoque del proyecto que se estaba trabajando. Esperemos a ver qué pasa. Con el favor de Dios lo podamos volver a sacar. Sí, sí, ojalá, ojalá. ¿Y ese es tu sueño hoy? Sí, es decir, yo tengo muchos sueños. ¿Ya? Pero sí, mi sueño en este momento es ayudar a la gente y poder continuar con lo que yo hago, ¿no? A nivel educativo, me gusta mucho educar y me gusta mucho asesorar. Me encanta eso. Vamos a ver Dios dónde me tiene, Cristian. Y bueno, dónde Dios me tiene. Claro. Pero si me preguntas, me encantan los proyectos. Ese sí sería un sueño. Si no es tan grande, de 250 mil pies cuadrados, que haya más control, algo más chiquito. ¿Cuál es el problema cuando tú manejas tanta gente? Y de pronto a este nivel. Por ejemplo, en la clínica fue posible mantener el liderazgo de la gente con tantos problemas, es porque era su trabajadero. Porque ellos no tenían más opción en ese momento de ir a otra clínica. Por 50 años no se había hecho una clínica en la ciudad. En cambio aquí son pequeños empresarios que necesitan la plática para el día a día. Y bajo nivel educativo la mayoría de ellos. Entonces, prefieren la liquidez, ¿me entiendes? Prefieren la liquidez. Pero bueno, yo creo que vamos a ver qué pasa. Dios dirá. Yo vivo el día a día, el presente y el ahora, y amo la vida. Entonces, todo está bien. Buenísimo. Uh-huh. Esas son mis preguntas. En general, uh-huh. Muchas gracias por la conversación. Ha sido muy interesante. No, con todo gusto. Cuéntame, ¿hay algo que tú quieras contarme que no haya salido? De tu experiencia con COVID, de tu experiencia en la comunidad, que no haya salido a la conversación y que creas que sea interesante o importante? ¿En relación con qué? Porque es que hay muchas cosas que te podría compartir, ¿no? ¿En relación con el COVID? Sí. Y con la situación actual, la pandemia, el COVID y la comunidad latina. ¿Sabes? Pienso yo que de todas maneras el COVID nos ha ayudado mucho a la reflexión. Primero, pues porque hemos aprendido a valorar más el tiempo, la familia, interiorizar y crecer como personas, como seres humanos, a ser más pacientes. En mi caso, soy muy impaciente y me encanta estar corriendo, pues yo frenazo. Me tocó frenarme, porque pues por las limitaciones que se tienen, ¿cierto? Yo pienso que también eso es positivo. El hecho y el entender la importancia de cuidarnos y cuidar el medio ambiente también. Porque si nosotros seguimos haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora, van a venir más virus, van a venir más crisis y vamos a acabar con el mundo, con el planeta, ¿no? Entonces eso va a crear como alguna conciencia y vamos a valorar más lo que tenemos, las maravillas que nos ha dado Dios también. La libertad, el afuera, todos añoramos eso. Ir a un estadio, ir a un teatro,
¡Qué dicha! Ir a un restaurante. Yo, a mí me da miedo el restaurante. Yo no voy físicamente. Yo lo pido. Ir a un restaurante, disfrutar públicamente, dar un abrazo, un beso. Es tan importante en nuestra cultura, además. Bueno, Marta Sonia, muchísimas gracias por la conversación. Me alegro que estés bien. Lo siento mucho que te hayas enfermado, pero me alegro mucho verte bien. Gracias. Y con eso terminamos. Muchísimas gracias. Algún día yo te puedo hacer las preguntas y a ti también me puedes contar más de tu vida, ¿ok? Lo hacemos en otro espacio. De todas maneras, muchísimas gracias por considerarme. Me parece muy interesante la investigación. Si necesitaras algo más en el futuro, clarificar, complementar, cuenta conmigo. Listo. Muchas gracias, ¿Ok? Lore. Bueno.